Bien, nos vamos a ir ahora hasta Curacaví, aquí en la región metropolitana. Hay al menos 50 vecinos del sector Campo Lindo que siguen atrapados tras el aumento del caudal del estero. Dani Linares, ya te vemos, te escuchamos. Sí, su principal problema hoy es que no tienen agua potable porque se abastecen a través de norias. Evidentemente, con las crecidas del río, los caudales, esas norias están completamente embarradas. No pueden acceder al agua y esa es la principal preocupación que tienen hoy quienes están del otro lado de este cauce, de este estero, que desde el año 97 no se veía con este nivel de agua. Eso ha sorprendido sin duda a todos los vecinos de esta zona de Curacaví y que han quedado completamente aislados, no incomunicados, porque afortunadamente hay comunicación telefónica, también vía WhatsApp con el municipio, donde han podido comunicar y entregar información respecto a sus principales necesidades y han coordinado de alguna manera la ayuda, pero el tiempo apremia. Ustedes lo mencionaban respecto a las lluvias, esta zona de la región metropolitana fue la que más recibió agua durante este sistema frontal, 120 milímetros de agua caída que fue incesante durante todas las jornadas del sistema frontal y que afortunadamente ya en la etapa post-frontal ha dado una tregua con el sol y eso ha permitido que baje el cauce de este estero, pero todavía es insuficiente para poder revisar finalmente la estructura pública. Aquí hay un badén que une esta zona de Campo Lindo, que está bajo el agua. No se sabe en qué estado está, si se la llevó el agua, si bien en el centro hay piedras, hay ramas, o efectivamente se puede recuperar rápidamente esta zona. Por eso se está monitoreando todo este caudal a través de drones, particularmente por equipo de bomberos, por equipo del municipio, para ver finalmente qué tan afectación tiene este caudal, qué tanto se salió y dónde serán los puntos donde se puede eventualmente recuperar la conexión. Para llegar a la zona de Campo Lindo hay tres caminos, este que es el pavimentado, que es el que más se utiliza, y otros dos que son rurales. Los otros dos evidentemente, ¿Dani?, están más dañados que esta conexión, que de alguna manera ya presenta alguna baja. Mira, si pueden hacer, Juan Pablo, céntrate de aquí en este elemento que instaló Carabinero aquí. Esto es para marcar el camino, el ancho del camino son estos dos elementos que puso Carabinero, y ha bajado al menos una mano, si uno lo puede apreciar en la marca que deja el agua, ha bajado al menos una mano desde la mañana hasta ahora, lo cual de alguna manera da ciertas luces de esperanza a quienes están del otro lado de poder recuperar prontamente este camino, pero hay mucho trabajo que hacer. Te escucho, Davor. Sí, claro, la situación ha mejorado considerablemente. En la mañana con Carla, cuando abríamos las transmisiones aquí en las noticias en TVN, era impresionante la fuerza que tenía este verdadero río que se ha formado en ese lugar, pero afortunadamente, y veo que se mantiene, todavía hay buena conexión de celular, todavía hay luz eléctrica, las personas están ahí a la vista, no hay nadie que esté lesionado, y eso es quizás lo más destacable de esta tragedia que está cimbriéndose sobre ese lugar, pensando en que podríamos estar con algo distinto, de personas aisladas, incomunicadas, extraviadas. No es el caso aquí. Claro, de hecho, las personas que requerían ayuda urgente lograron salir antes de lo más complejo del sistema frontal. Hablamos de una familia con un lactante y también de un adulto mayor que estaba en un periodo posoperatorio. Ambas situaciones pudieron ser atendidas previo a perder la conexión total de esta zona respecto a la conectividad que tiene este lugar. Eso era lo más urgente. Hoy, evidentemente, el tiempo apremia para poder recuperar la conectividad debido a el agua. No pueden acceder a agua porque todos tienen pozos, todos funcionan a través de noria y todos esas norias están completamente embarradas, por ende es lo que más apremia respecto a poder llevar. Hemos conversado con la delegación presidencial de Melipilla, nos dicen estar bastante atentos respecto a la posibilidad de, por ejemplo, trasladar enseres hacia el sector, si es necesario llevar mercadería, si es necesario llevar agua, buscar los mecanismos que permitan la conectividad con ese tipo de insumos. Ahora, evidentemente, lo primordial es recuperar la conexión terrestre para que ellos puedan tener el libre movimiento que siempre han tenido por esta zona. Muchos, ¿Dani?, han venido durante toda la mañana a ese punto, a la orilla, a ver qué tal está el caudal, si hay mejores condiciones. Incluso han llegado algunos vehículos que han tratado de llegar a pasar. Evidentemente aquí hay carabineros que le impide el hecho de intentarlo para no generar una emergencia aún mayor, no de la que se encuentran. Te escucho, Carla. No, es que se ve que la fuerza que lleva ahí la corriente es alta y uno desde aquí a lo mejor lo ve más bajo, pero tratar de entrar o con vehículo o una persona es imposible, la corriente lo va a arrastrar. Respecto a esta posibilidad, como decías tú, de poder trasladar enseres, ahí la gente te saluda también, se ven todos bien afortunadamente, esa posibilidad de trasladar enseres, ¿se sabe de qué manera? ¿Hay otra forma de llegar que no sea tratar de atravesar por el agua? Tendría que ser, no sé si vía aérea, si hay forma de aterrizar ahí, si hay
alguna manera de llegar por otro lado dándose una vuelta mucho más larga. ¿Hay plan para eso? Sí, se están evaluando todos los escenarios. Más temprano, Carabineros logró pasar, pero caminando. Cruzaron el río con el agua al nivel de la cintura. Claro. Cuerdas, dos funcionarios de Carabineros lograron pasar para poder finalmente cotejar la situación en terreno. Si bien hay comunicación vía telefónica, es distinto conversar, ¿no? Frente a frente a una persona cuando uno está en una emergencia de estas características. Luego de eso, pudieron volver ya para poder coordinar a través de la delegación presidencial posibilidades de ayuda. El camino que ellos utilizaron no es este, está un poco más arriba, pero tampoco pudieron acceder en vehículo, tuvieron que dejarlo bien retirado y avanzar buen trecho a pie para luego cruzar finalmente el caudal dos funcionarios. Pero es una maniobra aún arriesgada, pensando, por ejemplo, en la posibilidad de trasladar a alguien desde el otro lado. Se están evaluando todas las posibilidades de poder recuperar este terreno, si bien estaban pensando desde el municipio rellenar, por ejemplo, un punto para poder rellenar con arena, para generar un camino adicional, el camino rural, pero todavía eso está en veremos, porque el caudal del río es muy fuerte. Sí. Ustedes lo ven ahí, avanza todavía con bastante potencia y eso hace bastante difícil poder pensar ya instalar maquinaria. Ahora, a este punto, llegar aquí, por ejemplo, en una solución como un puente mecano, es mucho más difícil porque este camino es muy angosto. Solamente tiene este ancho. Si ustedes lo ven aquí, está este ancho para poder trasladar maquinaria pesada a este lugar. Es bastante difícil. ¿Dani? De hecho, el camino aquí es unilateral. Está un vehículo y tras el otro no se puede poder pasar otro vehículo de lado. Te escucho. Sí, claro. Esperar la solución de un puente mecano, lo hemos visto en otras tragedias similares con crecidas de ríos y todo. Una solución que a esta altura podríamos decir es de largo plazo también, porque con lo que se demora instalar el puente mecano, claro. Una solución que no llega en un par de horas, que es lo que requiere probablemente la gente que necesita cruzar allí sobre el río. ¿Se sabe qué va a pasar en las próximas horas? Tú estás ahí en el lugar, no sé si has podido conversar con alguien que conozca bien cómo la tierra de alguna manera va absorbiendo el agua. ¿Podríamos esperar que esto ya esté un poco más seco, un poco más digerible para los vehículos en horas de la tarde? ¿O hay que esperar varios días más para poder cruzar y retomar el nivel previo a esta catástrofe? Por ahora se espera con bastante cautela aquello de los plazos. Hemos conversado con el municipio, también con Carabineros. Si bien se advierte una reducción del agua, de hecho ustedes lo pueden apreciar. Mira, hasta aquí llega a Posada del Agua. Juan Pablo, baja nomás la cámara y va a ver que el piso está húmedo con barro. Yo te diría unos 3-4 metros. Ha retrocedido bastante el caudal a este punto. Eso es positivo. De hecho, si tú lo piensas desde el otro lado, se ve, por ejemplo, el borde metálico, ¿no?, que marca el inicio de este Badén. Antes, a primera hora de esta mañana, no se veía aquello. O sea, ha bajado. Es por eso que están a la espera de aquel momento, de ese punto más bien natural de la bajada de este río, para saber finalmente cuál va a ser la solución. Porque lo conversábamos más temprano, la solución va a requerir tiempo. Por ende, perder tiempo en una solución que no va a ser efectiva no es precisamente lo que quiere la autoridad. Es poder determinar cuál va a ser la solución más completa, más efectiva, para poner ahí todos los esfuerzos y rápidamente poder recuperar la conectividad que requieren todas esas personas que están ahí a la espera, afortunadamente sin necesidades urgentes de salud que requieran un movimiento adicional, por ejemplo, algún traslado a un puente aéreo, que en el caso de, me imagino yo, de ser necesario, se podrá implementar a través de Senapred todo aquello, pero lo cierto es que están los equipos desplegados de emergencia evaluando la situación para poder finalmente recuperar la conectividad, que es lo que más necesita la gente. Hoy, al menos, nos señalan que esto sea lo más rápido posible, entendiendo que el agua no está, no tienen las norias, por ende, el agua que tienen guardada en bidones de días previos, evidentemente pronto va a quedar aquel suministro escaso para todos los que viven del otro lado de este puente. De Campo Lindo, cerca de 70 personas entre adultos y menores de edad que están también involucrados. Ya, vamos a quedarnos atentos. Ojalá que baje rápidamente ese caudal y que se pueda llegar con la ayuda en caso de que eso no ocurra, para que no siga esta situación crítica, sobre todo con el agua. Gracias, Dani.